Buenas, gente. Hoy volvemos a Survivalist, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Pues cositas. Vale, me quedan todavía pistolas por aquí. Luego hacer que cada superviviente deje las que lleva encima, que eso también me va a llevar un rato. Esto va a ser como de preparación. Vale, pillamos pistolas. Que no será, joder, chaval. Esto la mayor parte de bandidos. Bueno, ¿a quién quiero engañar? No hemos destruido a tantos bandidos. Ya estamos al máximo. ¿Otra vez? Sí. Hostia, compañero. Era aquí. La de las pipas era aquí. Por suerte le hemos pillado ya el truquillo. Abajo de todo y... ¡Madre de Dios! Vale, estamos. Perfecto. Luego quedan los chalecos antibalas. Joder, vamos para abajo de la lista. Ta, vale. Pero así lo vamos a dejar todo ordenado y no va a ser tanta tortura coger superviviente por superviviente e irlos clasificando según habilidad, las armas que mejor le vayan a funcionar y todo para que quede una entrada espectacular en esa base, entre comillas, secreta, porque de secreta ya no tiene nada, ¿no? Vale, creo que nos hemos... ¿Pillado ya todas las pistolas? ¿Puede ser? Parece que sí. Vale, pues vamos a dejar las pistolas antes de nada. Vale, antes de nada, pistolitas. Vamos para abajo de todo. Ahora que ya les hemos pillado el truquillo. No se me ha quedado nada, ¿no? Perfecto. Y ahora sí. Mierda, esto eran chalecos. Aquí. Vamos a pillar. Bueno, debería dejar ya la munición. Y los cócteles Molotov. Y ahora sí, recoger escopetas. Rifles de asalto. Creo que vamos a tener bastantes más escopetas que rifles de asalto, pero bueno. ¿Ves? Lo que os decía. Sara, Sara, Sara. Vale, vale, vale. Y... Vamos allá, siguiente. Hacemos una de chalecos. Y ya solamente nos van a quedar armas. Así ya terminamos y podemos empezar a clasificar aquí a la peña. Y hay que darle a Alice su medicina. A ver si ahora con la tontería se nos va a morir la pobre. Pero bueno, con esto creo que hemos asegurado que vamos a llegar al final de la aventura.
que vamos a poder completar el final del amor con Alice viva. Espera, que esto lo acabamos rápidamente. ¿Qué más queda? Espera, un grupo de infectados. Que vengan. Que vengan. Joder, mire que teníamos chalecos antibalas como para tener. Y seguro que los defensores que tengo en las murallas están sin chalecos. Porque me conozco. Y seguro que les mandé que lo guardaran. Perfecto, y aquí. Hiram, hijo de puta, salte. Comunidad. Venga, que ya casi lo tenemos, coño. Sara. Sara, Sarita, Sara. Joder. Descargar. Es que ya tenemos una cantidad de ellos. Que pa' qué, ¿no? Estamos cargados. Mira que hemos acumulado. Y lo que llevan los supervivientes. Espérate que lo que llevan los supervivientes también le llega de hostia. Vale, aquí solamente queda munición y cócteles Molotov. 18.000 balas de pistola, 2.200 de rifle de asalto, 3.000 de escopeta. 5 munición de lanzacohetes, 5 misiles entonces. Y 59 de francotira. Solo 59. Imagino que todos los que tienen rifle de francotirador han venido a buscar munición. Por eso vamos a mirar bien ahora, superviviente por superviviente, a ver qué pasa aquí. Vale, pues ahora que esto queda ya guardado, Sara se pilla un rifle de francotirador. Déjenme pasar, cabrones. Vas a guardar aquí también el oro. Y se va a pillar unas vendas. Y Sara está preparada. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Vale, vamos a ir agrupándolos según las armas que vayan a llevar. Comunidad. Porque ya he perdido de vista al Joe. Ya se va a dormir el cabrón. ¿Quién más? Alice. ¿Dónde coño está el Joe? Joe, como me muera, es que me voy a cagar en tus putos muertos, ¿eh? ¿Qué coño? ¿A dónde ha ido el hijo de puta? Se ha salido de la base para buscarse otra casa. Tenemos una compañera. Tiene al amor de su vida muriéndose. Tiene la medicina que la puede salvar. Pero decide que, dormir es más importante. Un hombre que tiene claras sus prioridades. La base, por cierto, la vamos a dejar vacía. Os quiero decir, vamos a llevarnos a todos, incluidos los guardias, incluidos los que riegan las plantas.
Intercambiemos suministros. Y en esos suministros intercambiados, le damos 10 de insulina. Una serie de medidas temporales una detrás de otra. Vale, esto es que hemos conseguido toda la insulina que había en el mapa. Vale, y ahora Alice vuelve a estar bien y volvemos a tener unos días de margen. ¿Cuántos días? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. El caso es que a Joe lo voy a enviar para aquí, para la base. Rápidamente, a ver si podemos reclutar a esos. De hecho, este señor ya debería... Este señor ya debería estar intentando reclutar. Joe, tengo algo que comentarte. Ven a hablar conmigo cuando tengas ocasión. Shh, para, ¿qué es esto? Joe. Isham Sili quiere hablar contigo. Vale, ¿dónde está? ¿Haciendo qué? ¿Qué está haciendo este hijo puta? Nada, ¿no? Para variar. Vale, pues quedemos aquí en un punto intermedio. Vale, mientras estos van a hablar, aquí el Batch, el bueno de Batch, no, Joe, necesitas hablar con este. ¿En qué estás pensando? Me he dado cuenta de que te llevas bien con Alice. Hemos charlado. Te voy a dar un consejo. No te pases un pelo con ella. ¿Por qué piensas que haría yo eso? Tengo una teoría sobre ti, creo que puede ser encantador si te conviene. Eres listo e ingenioso y con tu tarjeta de crédito y ese pelo engominado siempre has podido hacer lo que has querido en la vida. Cierto. Pero solo te interesan los demás mientras puedas utilizarlos. ¿Cómo es que te tomaste la molestia de construir un búnker especial aquí y que la única persona que lograste salvar fueses tú? Alice puede cuidarse sola. La típica respuesta de un sociópata. ¿Y tú qué? Podría preguntarte a ti qué hacías solo en Siena. ¿Cómo es que el resto del pueblo se infectó y solo tú sobreviviste? Sobreviví porque no me arriesgué y tenía a Charlie para que cubriese las espaldas. Ah, sí, esa tal Charlie que desapareció misteriosamente. Oye, si no te fías de mí, ¿por qué no lo dices? Claro que no me fío de nadie que no sea yo y tú no deberías fiarte de nadie más que de ti. ¡Ja! ¿Así es como Joe Wheeler ve la vida? Mira, quizá no sea quien crees que soy. Charlie era mi mejor amiga. Acabé destrozado cuando se fue. La verdad es que no desapareció misteriosamente. Tuvimos una discusión y se fue. Sabía que había algo más. Pura suerte. La verdad es que no tenía ganas de contarlo, pero bueno, empezaré desde el principio. Una noche ella estaba de guardia cuando vinieron al pueblo unos tipos con vehículos militares. Parecían del CDC, con escolta militar. Antes ya habíamos visto pasar al ejército para repartir antígenos y avisarnos de que tomásemos precauciones. Pero eso fue en los primeros días. No había pasado nadie durante meses antes de que llegaran estos tipos. Y se supone que el gobierno... No me ha dado tiempo a leer. Me lo contó toda la mañana siguiente. Me dijo que parecían tener prisa. Les llamó, pero no parecieron escucharla. Pasaron por el pueblo y se fueron por la carretera del sur. Me dijo que quería seguirlos. No serán los mismos. Su plan era seguir la carretera del sur y seguirles el rastro. Quizá podrían ayudarnos. Yo pensé que era muy arriesgado. Incluso si los hubiésemos encontrado, podrían ser hostiles. Insinué que podría haberse quedado dormida y que lo soñó todo. Se enfadó y se marchó. Nunca volvió. Han debido de ser los tipos esos con vehículos militares y trajes de protección que encontramos en la carretera sur. Charlie iría hacia ellos y si hubiese sobrevivido al encuentro hubiese vuelto a Siena. Lo siento, Isham. Ya, gracias. Al menos encontramos este juguetito, sistema avanzado de escáner neuronal. No sabía que el gobierno tuviera trastos como este. Ser capaces de leer la mente de la gente nos va a facilitar las cosas para que hagan lo que queramos. Vete a la mierda, Wheeler. Vale, ¿y esto era todo? ¿De cuántos días? ¡Seis! Tenemos 6 días extra para... Uf, voy a encontrarme a los muertos estos de los cojones. Va, vamos a hacer esto. Vamos a enviar a Joe y vamos a repetir en Fort Kohai lo que ya hicimos aquí. Si se nos unen, bien, y si no, ¡pum, pum! ¿Cómo va, por cierto, Joe? ¿Cómo que acción pausa? Ah, le he puesto sin querer. Vale. ¿Qué más supervivientes tenemos?
Los de la banda esta de la gasolinera. Y a estos tíos también. Bueno, tengo 6 días. Podría intentar convencer a Kate Barlow para que me diga dónde está el oro. Importante. Primero, Fort Kojai. Luego, los ceros. Si podemos convencerlos bien. Y si no, pum pum. Y otros menos. Y luego la mafia de la gasolinera. La mafia de la gasolinera, por cierto, podría equiparse Sara. Que por cierto, no le he dicho, ya está. Y 4 balas para el rifle de francotirador. Tremendo máquina. Y estos aquí desfilando y preparándose. Ya ven. El del cóctel quiere guerra. Vale, pues nada, tenemos un ejército aquí en ciernes. Y ya estoy deseando desatar la destrucción. Pero bueno, vamos a organizarnos bien. ¿Qué quería pillar? Quería pillar todas las vendas para Sara, para hacer un par de combates más, antes de pasarme a todo el mundo a cuchillo. Vale, y la vamos a enviar directamente a la mafia de la gasolinera. El Joe. Al Joe lo vamos a enviar directamente aquí. Y mientras Joe se viene, aquí el amigo va a intentar que se me unan. Todos, voy a intentarlo con todos. Si no, pues mala suerte. Y tienen que morir. ¿Hay alguien por aquí que quiera unirse a mí? Claro, este no me respeta directamente. No van a... O sea, no, no va a haber guerra, a no ser que se las traiga yo aquí, así que... Tú. Luego lo voy a intentar con Joe Wheeler. Vale. Joe, te vienes. Tenemos trabajo. Acabar con un campamento de hasta ahora aliados. Pero si no están conmigo, están contra mí. No voy a dejar un solo superviviente que no forme parte de mi facción. Batch. Batch ya lo he intentado y no lo he logrado. Otro tanto con Batch. Tampoco, joder. Pues nos vamos a tener que pasar a cuchillo aquí a todo el mundo, ¿eh? Otro sociópata. Le debería caer bien. Pero bueno, este no se nos va a unir por las buenas. ¿Y el resto qué? Tú, el médico. Buah, a mí me tiene por poco menos que su amigo de toda la vida. Pero si no quieren unirse porque creen que su comunidad es fuerte... Vamos a tener que demostrarles que no eran tan fuertes. Es una pena. De verdad, ¿eh? Me duele en el alma. Me duele en el alma, pero toda esta gente tiene que morir. Espera, vamos a intentar con esta. Y empieza la matanza desde aquí. Esta es la primera.
Bueno, pues nada, yo lo siento mucho. Empezamos desde aquí. Me curo. Vale. Han entrado demasiado avispados. Vale, se conoce que... Joder, cómo mete la hija puta, ¿no? Vale, cúrese Joe. Perfecto. A ver si con el aliado podemos hacer algo. Tienen que saber de sobra que hemos entrado en su historia. Llevamos dos sin demasiadas bajas. Vale. Solo hace falta que te fíes. Ese era el médico. Todavía queda alguien vivo, porque si no podríamos entrar en sus edificios. Seguramente en alguna torre. Vamos a corretear por ahí, hasta descubrir dónde. Todavía queda alguien vivo, ¿eh? Seguramente alguien que se va a rendir. ¿Es posible? Vamos a buscar por todo esto hasta descubrir a la que falta. Luego nos llevamos todas sus armas y equipo. Aquí es donde estaba normalmente el tío que murió en la misión esa de mierda. ¿Quién coño falta? Esto es que queda alguien vivo de la comunidad, pero ¿dónde? Vamos a tener que traer a alguien con un lanzapepos para abrirnos los muros. Todo parece indicar que sí, ¿eh? ¿Dónde tenía? Aquí tenían el... los cultivos. Igual se ha quedado alguien cultivando. A ver. Es correcto, voy a tener que mandar a alguien. Es que un lanzapepos me parece muy fuerte.
Dan Bassett. Dan, ¿qué te parece equiparte? Aquí, todo guapísimo, con unos cócteles y ser mi quemamuros oficial. Que Joe tiene cosas que hacer. Vale, Dan. ¿Qué pasa? Que ya Dan... Vale, guarda en el granero, ahí está. Suficientes para abrir una puerta. Suficientes para abrir una puerta. Bien, Sara. Este ya casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Uf, voy a reclutar a dos y matar al resto. Y tengo que partirle la cara a esta, ¿no? ¡Ah, mierda! No me he traído el oro. ¿Por qué no me he traído el oro, tío? Vale, a por el oro. Vale, este lo vamos a traer aquí, a esta puerta, que es la que quiero abrir. Y vamos a saquear también a los cadáveres, ¿no? Empezando por sus comerciantes, con sus mierdas y demás. Hostia, 160 de munición de rifle de francotirador. Ya les vale, ¿eh? Buah, y lo que le quedaba. Lo que le quedaba todavía al Joe. Este tío viene de camino. La Sara todavía tiene que ir a pillar oro, que es lo que se me había olvidado. Y el Joe tiene que salir de aquí en algún momento. Encuentra a quien completa el juego y el dorado. Tenemos que... Me gustaría completar lo de Kate Barlow. También podríamos abrirle aquí el frontal y listo. Vale. ¿Debería de ser suficiente o qué? Has completado tu misión, tío. Tú ya te puedes venir para acá. ¿Qué misión tengo activa? No me digas que se me ha unido Kate Barlow. No, es imposible. ¿Por qué me señalan a Jack Ball? Dan Jackson. Me marcan a Dan Jackson, por lo que sea. Vale, pues voy a enviar al tal Doug Jackson. Lo voy a enviar donde Kate Barlow.
No sé por qué motivo este señor me lo marcan, no lo entiendo, pero vale. Este se vuelve a base. Y el Joe. Está claro que nos han quedado enemigos sin matar. Y yo voy a ir al campo este a descubrir dónde cojones están. Vale, mientras tanto, el otro colega, el Batch, lo vamos a enviar a base. A Batch lo envío a base a llevar estos suministros para empezar a equipar a las tropas. Y el Joe, pues nada, nos vamos a dar una vuelta por aquí, por el campo. Me extraña que sea quien sea el que haya sobrevivido, no haya entrado a intentar matarme o defender a sus colegas. Ah, vale, creo que sé quién nos falta. Creo que sé quién es el que nos falta. Aún así me doy una vuelta por sus cultivos. Vale, vale. El que nos falta es la tía esta que fue a buscar a su colega. Ya veréis. Es alguien que vamos a encontrar desde aquí hasta la base de los ceros. Se ha ido aquí a ver a Low Marbanks. Así que nada, voy a mandar a Joe, ya que de paso también tiene que hablar con la tía esa. Vamos a ir guardando, por supuesto. Y me voy llevando al Dan Jackson, que por lo que sea me lo marca la misión del Dorado. A no ser que se haya bugueado la misión, que podría ser. Dan Bassett, el bueno de Joe. Me voy a ir a hacer correr por tramos. A ver si pillamos a la susodicha. Una vez que me la cargue, tendremos vía libre en la base de los de Fort Kohai. Y por cierto, ¿dónde está mi amiga Sara? Que necesitaba oro. ¿Cómo no me he acordado yo del oro, tío? Coger así. Con esto me llega. Y la buena de Sara se va a reclutar aquí a dos y matar al resto. Y el bueno de Dan Jackson. Que va camino de ver a Kate. Y el bueno del Joe. Que también se va a venir aquí a regalarle cositas a la Kate. Pues eso, estoy convencido de que la tía que nos queda está por aquí. Si no, tarde o temprano va a viajar a Fort Kohai. Pero en principio yo la voy a buscar en el último sitio donde la hemos visto, que era velando el cadáver de su novio, amigo, familiar, lo que sea. Veamos. Vale, está claro que aquí no está. Vamos a ver a Kate. Y a Joe ya lo mando corriendo, lo que queda. Vale. El señor este.
¿Dónde están esos lingotes de oro? ¿Los qué de oro? No sé de ningún oro, lo siento. Vale, alguien se tiene que ganar su historia, pero no sé por qué. Nada, voy a ver si a alguien le cae especialmente bien y que se gane su afecto con regalos. El propio Joe va a ser posible. Si no, ya le daremos a otro. Ahora sí. Vamos a ello. Espera. Otro imbécil. Espera, que te puedo curar, gilipollas. Venga, que casi te tengo. Joder, se hace pesadillo esto, ¿eh? Tienes una herida y puedo ayudarte. ¿Qué te parecería unirte a nosotros? Vale. Luke Holiday se ha unido, vale. Luke, primera misión. Vete para la base. Tú solito te me vas para la base. Ahora vamos a ver a esta tía. Los que se puedan unir bien y los que no, adiós muy buenas. Pero esto ya, estamos en la recta final. ¿Cómo va eso? Mierda, tampoco he traído munición. Antes acabo trayendo un libro. Vale, pues nada. Vamos a por munición y nos ventilamos a estos. Me traigo libros de detectives también, para el tonto. Bien, mientras tanto, Joe se va a venir aquí donde Kate Barlow. Dime que te has traído. Se ha traído varias cosas. No sé si son las que necesito, pero se ha traído varias cosas. Para convencer a la amiga. Aunque bueno, lo primero será pasarle la pistolita esta, mental. Vamos a ver. Señorita Katie. John Wheeler necesita también respeto. ¿Quién más tiene? Connie Reed, por algún motivo, ya tiene 10 de respeto. Y no hay nadie de verdad que tenga. Podría ser, ¿eh? Podría ser que hubiese alguien que tuviese una historia con ella. Más 5 de aprobación. Necesito también ganarme el respeto. Si no, no me va a dar nada. Voy a regalarle cositas. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es tu historia? Tan solo soy una rubia inocente con ciertas dotes que intenta llevar una vida cómoda. ¿Tan mal está eso? ¿Puedo traerme un montón? Vale, me puedo traer un montón de oro y venderle y comprarle y venderle y comprarle. Así constantemente.
Creo que esto era una manera, ¿no? Escáner cerebral, vamos a ver. ¿No? Joe Wheeler tuvo un detalle. Vale, respeto. Joe Wheeler tuvo un gesto de ayuda hacia William Williams. Vale, me había ganado su respeto, pero entiendo que... Efectivamente, este ha sido el fallo. Venir con Joe a decirles que había muerto. Tendría que haber enviado a cualquier otro personaje. Porque ahora mismo ya me tendría suficiente respeto. Bueno, podría ganármela con regalos para que me lo dijese. Vale. Claro, ¿qué regalos quiere esta tía? A ver, entiendo que podríamos tener algún tipo de pista. Desapegada, amigable, caprichosa, sumisa, nerviosa, sociópata, chocólica, lasciva. Novelas eróticas, quizás. Novela erótica para ti. Mola, me encantan. Dos. 3, 4, 5, 6, 7. Vale, ya tiene mucha aprobación. ¿Dónde están los lingotes de oro? Venga, cabalguemos hacia la puesta de sol, tú y yo juntos con el oro. ¿Sabes? Creo que puedo fiarme de ti. Eres el primer hombre que ha sido capaz de decir eso. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero tienes algo diferente. Vaya, gracias. Me han hecho mucho daño antes. Me es difícil decir esto, pero la verdad es que creo que me estoy enamorando de ti. ¡Hija de puta! ¡Qué hija de puta, tío! Me encanta. Yo sí que me voy a enamorar de ti. Hostia, pues no sé, ¿a quién puedo mandar? Necesito a alguien que sea un completo incompetente, que no me pierda, que no me importe que se muera. Tom Rogers tiene 4 de forma física. Johnny Casi. Ya lo hemos puesto a trabajar. Lola también era bastante buena. Robert Simpson también es bastante bueno. ¿Cómo se llamaba el matado este que teníamos en medio del desierto haciendo nada? Mira, este es especialmente malo en todo. Tú. Low BB. Low. Mi amigo. Mi hermano. Vas a dejar lo que estás haciendo. Vas a guardar aquí esto y esto. Y te me vas a ir pa' aquí rápidamente. Low BB, señores. Va a ser nuestro conejillo de Indias. Mientras Low BB llega, Joe va a venir pa' aquí y Sara va a pillar munición. Sara va a pillar munición de rifle de francotirador. ¿Dónde está la munición de rifle de fran... Me cago en la madre que los parió. Se la han quedado toda, ¿verdad? Se la han pillado toda estos capullos. Claro, ahora debería buscar a alguien que tuviese rifle de francotirador. Pero cualquiera encuentra ahora nada. Quiero cogérsela a alguien que lleve un rifle. Aquí solamente veo lanzapepos. ¡Ajá! Jesse Montez.
Ya sí, déjate de hostias. Vale, y Sara se va a venir. Bueno, Sara va a pillar, si hay aquí, novelas de detectives. Bueno, hay una, novela detectivesca. Vale. Pues vamos a poder reclutar a otro. Low BB. Ya viene reventado el cabrón. Pues vamos a solucionar esto. Tengo que mandar a alguien a acabar de saquear Fort Coja, y por cierto. Y cuando resolvamos lo del dorado, también hay que acabar de saquear a estos capullos. Y hablando un poco de todo. Bueno, espera, ¿tiene este ya novela clásica, novela detectivesca? Sí. Ya nuestra fortaleza es inexpugnable directamente. Inexpugnable. Vale, mientras esta gente hace esto, yo sigo a lo mío. El bueno de Isham. El bueno de Isham, que tiene un montón de habilidades de todo, pero de forma física. Bueno, de momento a Isham lo dejamos aparte. Vamos a administrar al resto. Jacob de Ver. El señor Jacob de Ver tiene 0 de armas, así que le vamos a equipar una escopeta. Lo vamos a liberar. Y le voy a equipar una escopeta. Lo primero. Lo primero va a ser fabricar vendas, todas las que pueda. Señor Jacob. Esto lo guarda en el granero. Y se pilla una escopeta. 360 cartuchos me parecen correcto. Jacob, te vas a pillar también vendas. Se va a pillar 5 vendas. Y al señor Jacob lo vamos a poner aquí mismo. Vale, comunidad. Sarah Slaughter. Bueno, esta ya sabemos qué está haciendo. Batch Billington. Batch estaba transportando armas. Es bueno de Batch. Vamos a hacer que guarde aquí algunas. También mochilas, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Perfecto. Vale, pues el bueno de Batch también traía algunos recursos importantes que vamos a hacer que deje aquí. Y lo mandamos a acabar de saquear el campamento, por supuesto. Como oro. Guardamos una de estas aquí. No voy a necesitar lo del bricolaje. Vale, hay que guardar los chalecos también. Lo de las armas es tontería que lo tenga. Y claro, le he equipado el rifle de francotirador, pero a este le viene mejor una escopeta. Más que nada por si aparece la superviviente de Fort Kohai. Batch se va a tener con qué. Con qué defenderse. Vale, se lleva una mochila grande también. Aquí guardamos la munición de lo que no está usando.
Hostia, le quedaba una novela romántica. Al bueno de Batch. También habría que saquearles el maíz, pero bueno, eso ya puede esperar, ¿no? Vale, se lleva un chaleco antibal. Oh, hostia, la munición y el rifle de francotirador. La munición la voy a guardar aquí. Y el rifle de francotirador... aquí. Aparte de un montón de vendas. Le voy a dejar 5 vendas por si lo atacan, que se pueda curar. Y lo vamos a enviar directamente andando a acabar de saquear Fort Kohai. Low Bibi, que sigue aquí, sin prisa pero sin pausa. Y la buena de mi colega. ¿Te parecería esta novela de detectives? ¡Oh, qué intriga! ¿Qué te parecería unirte a nosotros? Vale. Dan Adams. Bien. Dan. Tú y yo. Sí. El resto deben morir. Bueno, bueno, bueno. Joe tiene que hacer lo suyo. Vas a trabajar para mí a partir de ahora. John Bullock también se une a mi comunidad. Vale, Joe. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a saquear a tus colegas. Ah, que no puedes. Vale, no pasa nada. No te preocupes. No te preocupes. Vienes pa' aquí con lo que tengas. A ver si Sara puede saquear lo que ha quedado por aquí. Y ya va con todos juntos. Ahí estamos. ¿Qué tenían? Munición de escopeta, oro, una caja de bombones y caca, básicamente. Espera un momento, así ya se van juntos. Vale. Sí, la caja de bombones se la ha llevado ella, pues mira. Y yo preocupado. Joe, rápidamente, a ver si solucionamos el tema del dorado. ¿Qué coño hace este tío aquí? Todavía, me refiero. Vale, la comunidad ha crecido. No creo que tengamos ya muchos más reclutas, la verdad. Bueno, podría probar a que Joe le echase un poquito el análisis cerebral, que igual hay alguien por ahí que puede convencer a alguno de estos capullos. Pero ya me queda solucionar el tema de la misión del Dorado. Y podemos ir a averiguar quién cojones está residiendo en esa base. Porque recordemos que tengo todavía unos cuantos días de margen, gracias a la insulina. Vale. Tú. Escáner cerebral. No tenemos tiempo para ganarnos el respeto de la abuelita esta. A ver a estos. No, estamos bastante lejos de ganarnos el respeto también.
Bastante lejos, de hecho. Que podríamos, ¿eh? Podríamos intentarlo, pero... Pues vamos a pasar escáner cerebral, aunque todo parece indicar que los ceros tienen que morir también. Sí o sí, por abandonar a su banda. Y no seguirla a unirse a mí. No, y aparte ni siquiera hay nadie al que les caiga especialmente bien. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Low BB. Bueno, Bonnie Wilder. Y ya vamos a por la... A por la hija puta. Mientras tanto, comunidad. Batch Billington, que ya lo vimos. Tomcat. Vale, hostia, Tomcat. Vamos a liberarlo. Y ya lo saco de aquí. El bueno de Tomcat. Es bueno en algo, es bueno en nada, escopeta. Vale, el señor Tomcat. Que guarde las mochilas. La munición de lanzacohetes la tenemos que guardar también. Le vamos a equipar una escopeta. Aquí que guarde el vodka barato. Que se equipe 5... 5 vendas. Y 200 disparos. Yo creo que... ¿Sí o qué? Le sobra. Más que deje las escopetas. O sea, las pistolas, perdón. Tomcat, deja la pistola aquí. Y la munición. La munición de pistola. Y la del lanzacohetes. Le falta el chalequito. A los de las escopetas estaría guay darles chalecos. Estaría guay darles chalecos de enteros, vamos, porque quiero decir, esta gente se va a partir la cara de verdad. Tomcat, Vicente. Vicente tiene 3 de armas. A Vicente le vamos a dar un rifle de asalto. Vicente, que me tienes encima. A ver. La caja de herramientas te la puedes guardar. El manual de bricolaje, casi que también. Y vamos a equiparle una buena escopetita, munición, vendas, vamos, el pack completo. Nos vamos a hacer un grupo de peña con escopetas, rifles de asalto, fusiles de francotirador y ya lo que sobre, pistolas. Vicente. Escopetita para ti. Escopetita para el body. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.